en la academia esta semana. ¿Cómo están, Mercedes? ¿Bien? ¿Qué tal, Ángel? Buen día para todas. Quiero que me expliques a Flor Viña y a su mamá, que no entendí nada, nada de lo que dijeron. Vamos a verlo primero. Dos soñadores, papá y mamá. No, son lo más de la vida. Gracias por venir a verme, como me siento chiquitita y perdón si los estoy haciendo quedar mal. Son... No, lo estás diciendo como son, por ejemplo. Mamá, perfecto. ¿Mamá es vegana o no? No soy muy extremista en la comida. Más que nada, por ahí ella dice hippie porque por mi forma de ser, o sea, no sé. Muy libre. No, bueno, ahí tengo un grupo, por ejemplo, que hacemos Reiki en la plaza. Ah, está bien, está bueno. Reiki en la plaza, me encanta, está bueno. Y está estudiando biodecodificación, como que le gusta todo lo alternativo. ¿Le gustan los signos también? Sí, también, pero no sé tanto de eso. Me gusta más así cosas de media saber de la biología. Perfecto, ahora, muy ahora bien. Me compré un aparatito que me lo compró ella, que es una maquinita cuántica. ¿Qué hacemos con la maquinita cuántica? ¿Qué medimos? No sé, por ahora, no sé, hay 3 perritas que se curaron. Ah, está bueno. Ah, qué bueno. Pancha, que no caminaba y está caminando como un cacho. ¿Gracias a la maquinita esa? No sé si es la maquinita, pero... Ah, la pones ahí como energética. Ok. Sí, tiene como una geometría sagrada y tiene códigos... ¿Una geometría sagrada? Sí. Ok. Y tiene códigos de Grabovoi. No te escucho. ¿Y qué tiene? Códigos de Grabovoi, que son unos... ¿Códigos de Grabois? Grabovoi. No, no, es que no entiendo. No sé, perfecto. ¿Vos no entendés? No entiendo. ¿Se entiende, amor? No, vos... ¿Podés decodificarme todo esto que me está diciendo la señora? No importa. No conozco todos, sí soy reikista también, pero no, del otro no, de los códigos yo no sabía, pero... ¿De los códigos de Grabois y todo eso no? No. Bueno, muchos nos quedamos afuera, realmente, con Pampita decíamos, ¿de qué estarán hablando toda esta gente? Explícame un poco, Mercedes, vos hablaste con Flor, después vamos a ver lo que dijo Flor también con respecto a esto. Sí, esto que arranca de un modo inocente y como terapias alternativas, tiene todo un pasado oscuro, un hombre que lideró una secta en Rusia. Eso me escriban en el Twitter, ¿de qué habla? ¿Es una secta lo que está diciendo Flor? No sé qué. Exacto. Es un hombre que se presentó en el año 2004 con un video en YouTube diciendo que él era la segunda venida de Jesucristo, que tenía poderes de teletransportarse, de cambiar los hechos de la realidad. Este Grabovois que están mencionando. Exacto, Grigori Grabovoi. Hay una foto de este hombre, a ver la cara. ¿Tiene cara de secta? Y él, claro, ahí está. Bueno, esa es la máquina. Esa es la máquina que tiene. Esa máquina claro. Tiene la mamá de Flor. Esta es la máquina cuántica. Esa es la máquina, por lo menos la original de Grabovoi, que se vende en el exterior. Esta máquina, vuelvo un poquito a la historia para que se entienda cómo funcionaría, entre comillas, ¿no? Esta máquina. Este hombre promete, como les digo, una segunda venida de Jesucristo, que estaría encarnado en él. Y hubo un incidente en Rusia, un atentado, donde murieron más de 200 Jesucristo chicos. Jesucristo estuvo... encarnado en él. Exacto, él es la segunda venida de Jesucristo. Okay. Está, y, para él está encarnado. En el año 2004 hubo un atentado en Rusia donde murieron más de 200 chicos y él prometió resucitarlos, devolverles la vida. No, para eso le cobró a las madres de cada chico $1,200. Por supuesto, el hecho nunca terminó sucediendo, digamos. Típico funcionamiento de una secta. Exacto, ¿no? Una secta. Y en el año 2008 es condenado a 11 años de prisión por fraude, justamente porque, bueno, todo lo que decía por estafar a estas mujeres. Era una estafa. Luego él sale de prisión y inventa esta máquina, que ahí como podemos ver se llama PRK1, y que lo que hace es emanar una vibración energética. Una frecuencia cuántica. Una frecuencia que se alinea con los pensamientos de quien la usa. ¿Cómo? Bueno, es un montón. La máquina tiene una frecuencia, tiene una onda y se alinea con mi pensamiento. Se alinea con la frecuencia de tus pensamientos. ¿Le puedo comprar una para Janina a ver si se calma? Esto es para tu onda. Pero no es para eso, es para conseguir la felicidad. Y que se usa. Para mí te hace falta un Grabovoi. Es clave lo que pregunta Cintia. Mira la cara de perra. ¿Qué te crees más asustado? Hacés como el Fano, que ponía cara de mala. No me compares. No se vende en Argentina igual, Ángel, ¿eh? Sí, la máquina no se vende en Argentina. Trae afuera. Pero tiene un costo... ¿Cuánto sale este curro? De 10.700 euros. 10.700 euros. Ella no le compró, le compró la copia a la madre. Que se usa que es una copia. Compró una segunda copia, línea. Si uno va a gastar 10.000 euros, que la madre anda con el Grabovoi. ¿En Amazon está 10.000 euros de esto? En realidad lo venden en sitios oficiales de Grabovoi. Buscamos la información, por supuesto, de máquinas...
originales, digamos. Bueno, entonces la máquina tira onda y se alinea tu pensamiento, algo porque así. Porque estos códigos que se hicieron muy famosos y se viralizaron a través de códigos TikTok, numéricos. Son códigos ¿Vos numéricos. ¿Vos también estás metida en la no, secta? Leí, ah, me informé. Claro, no, ni loca me meto en esa locura. Lo peligroso de todo esto, Ángel, más allá de, bueno, cuando prometió resucitar a los hijos y todo Pará, eso. Pará, y me quedé con alguna duda. Se alinea el pensamiento con la onda de la máquina y ¿qué pasa? No, con el código ese. Con el código. Numérico. Hay un código el para el amor, para la salud. Lo que ellos proponen son curar enfermedades, sí, claro, la vida eterna. Dijo. Porque ahí abarca todo. Desde tener bien la piel, sí, que te llame el chico que te gusta, sí, curar el cáncer, el sida o la vida eterna. Rico. Y ahora no, estuvo, ahí están esos libros que están saliendo en pantalla. O sea, vos tenés cáncer del pulmón y marcás el 4541589. Claro. ¿Qué haces? No, y ahora también estuvo robando con el tema del COVID también, a través de TikTok. Esto es de lo peor. Porque ahora TikTok se monetiza también. Como TikTok se monetiza, ellos comparten el código a través de TikTok para ganar dinero, porque eso se viraliza, y cuanto más se viraliza, más plata. Cuando salió la Yo estoy seguro que Flor Viña desconoce todo esto. Desconoce seguro cómo funciona el tema de esto.